nuestra esperanza. Que no caiga la fe, hermano. Que no caiga la fe, hermana. Que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza. Desde 1992 hasta la fecha, la frontera de Estados Unidos y México se ha convertido en el punto de encuentro y de confrontación entre la policía fronteriza de Estados Unidos y centenares de mujeres y hombres de varias nacionalidades, pero fundamentalmente estadounidenses, que forman la caravana de Pastores por la Paz, encabezada por un sencillo pastor protestante de Brooklyn, Lucius Walker. Cada año deben enfrentar la hostilidad de los guardias fronterizos y desafiar las medidas que su gobierno dicta contra sus propios ciudadanos por viajar a la isla caribeña. Then detentions and arrests. There has been physical abuse. There have been efforts to intimidate and threaten to force us to stop doing the work. I'm so happy to be here in Cuba. Nos dan una beca completa y eso da la oportunidad de estudiar y regresar sin deuda. Entonces, sin deuda no podemos trabajar con la gente que faltan recursos en la misma manera que hemos aprendido aquí. Aquí para varias cosas, pero no solo para estudiar la medicina, pero para tener la experiencia de estudiar en un país donde puedo estudiar con otros estudiantes de cualquier país de Latinoamérica y también para experimentar como el sistema de otro país, y no solo otro país, pero el de Cuba, porque es importante, porque siempre he oído sobre el sistema de Cuba y quería experimentarlo por mí yo misma. If I have an opportunity or an occasion, I tell people in the U.S. that things can be better, you know, that a better world is possible. But that better world will not come if we lose heart, if we lose faith, if we don't put our prayers into action. You know, just praying, just hoping, just wishing are not enough. We have to fight for justice. We fight with love, we fight with hope, and we must be determined in that and persistent in that struggle.